Amigos y seguidores de AgroFlor y también de AgroScience, es un placer volver a saludarlos. Con mucho cariño estamos aquí transmitiendo la segunda parte o la continuación de nuestro video anterior. Ya en ese video nosotros demostramos que aplicamos el paquete de alta asimilación de nutrición de AgroScience. Como lo especificamos en ese video, aquí aplicamos desde arranque varios productos de la línea. Por ejemplo, PUSH en, en, de inicio, este, UMIX-KP, también aplicamos Fulgro para la parte de fitosanidad. Ya en brotación aplicamos un poco de Nitrosol, nutri wonder Seasime, XP Amino. También trabajamos la parte del llenado con Explendor, con sintec etc. Los productos, las dosis, la, los intervalos de aplicación. Ya lo publicamos en nuestro video anterior y también en la reseña anterior en Facebook. El día de hoy estamos aquí, como ustedes pueden apreciar, las flores ya están listas para corte. Ustedes ya lo saben que estas van para exportación. Estas vuelan hacia Los Ángeles, de hecho, hoy es el último corte para poder eh, enviarlas. Hoy es día 4 de febrero, ya estamos muy en el marco de el Día del Amor y la Amistad del 14 de febrero. Así es que esto ya está totalmente listo y los chicos de corte ya vienen de este lado, están en la topaz trabajando. Ya el día de hoy se va a peinar todo esto, por eso vamos, eh, decidimos hacer el video poquitito antes de que nos gane el corte. El ejercicio de, del día de hoy es para demostrar los rendimientos de aplicar la línea AgroScience desde un arranque y rotación, etc. Así es que sin más preámbulo. Vamos a iniciar con el ejercicio del día de hoy para comprobar los resultados. Para comenzar, quiero comentarles, aquí estamos en la variedad Hermosa. Y tanto la Hermosa, como la Topaz, como la Hummer, como la Caricia y la Cool Water, eh, todas tienen un año de edad. Están plantadas a una hilera. Y tienen una distancia entre planta de 10 centímetros. Entonces... Bajo estos datos, nosotros tenemos en, en una hectárea 75 mil plantas. Por metro lineal, nosotros tenemos 10 plantas. Así es que vamos a proceder a hacer un conteo de los tallos que tenemos en 4 metros lineales y con eso vamos a poder obtener el rendimiento de cuántos tallos tenemos por planta. ¿Les parece bien? Así que, como referencia, vamos a tomar los tubulares. Aquí se pueden apreciar. Estos tubulares entre tubular tenemos 4 metros, así es que vamos a proceder a contar esa distancia, pero ahora en tallos. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar, así que aquí iniciamos, aquí ustedes pueden ver que estamos en línea con el tubular y vamos a comenzar el conteo. Así que iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,

Lineales, eh, tenemos nosotros 40 plantas y tenemos 115 tallos. Durante todo el recorrido, algo que también quiero comentar, ustedes pudieron observar la planta muy bonita, el follaje muy interesante, muy limpio. Pero bueno, vamos a centrarnos en los números. Así es que tenemos 40 plantas y tenemos 115 tallos. Como ustedes también pudieron apreciar, no conté todos, algunos los obvié porque esos eh, pues se van a tardar mucho. Este no van a, a llegar ahora para, para este corte. Así es que esos no vale la pena ahora contarlos. Y también vale la pena comentarles que ya se hizo una ligera peinadita. Ya hubo un corte. Eh, se puede apreciar en algunos lugares donde ya le hicieron algunas incisiones, ya le sacaron al, algunas flores. Así es que en promedio, nosotros, bueno, ahorita en el ejercicio nos salieron 115. Si tomamos en cuenta que ya se les retiraron. Algunos tallos podemos llegar a un promedio de 120 tallos en 4 metros lineales en 40 plantas. Tenemos entonces un resultado de muy cerca de 3 tallos por planta. Así es que eh, es un resultado muy interesante. 3 tallos por planta por 75 mil plantas. Tenemos alrededor de 225 mil tallos por hectárea. Un promedio de poco más de 9 mil paquetes por hectárea. En este corte, en este ejercicio. Si bien ustedes también ya lo pudieron apreciar, el 90% de lo que hay aquí es calidad exportación, 6% es calidad estándar y el 4% son desechos. Ustedes lo saben muy bien. Ya cuando estamos allá en la parte de, de empaque, este pues no siempre todo eh, llega a cumplir los requisitos que se nos piden. Aquí para, para este mercado donde van, el cliente pide los tallos de un alto de 70 centímetros. Es por eso que estamos nosotros hablando de un 90% que se va para exportación de calidad y con esa altura requerida. Y también la sanidad, pues es muy evidente. Así es que amigos, eh, nosotros el día de hoy queremos eh, recomendarles ampliamente la línea AgroScience. La línea AgroScience es, tiene un catálogo muy abierto, muy grande, donde nosotros podemos trabajar. Desde un inicio hasta la parte de brotación, el desarrollo de los tallos y ya cuando empezamos a, a ver el chicharito, cuando empezamos a, a, este, a trabajar el, el botón, entonces también tenemos varios productos para poder hacer crecer los botones y tener estos tamaños que, como ya bien mencionamos, son calidad exportación. Si en calidad de exportación valen, imagínense también aquí en calidad nacional. Vamos a hacer una breve toma de nuestros amigos que ya están haciendo el corte para demostrarles que pues hoy se va todo esto, que esa ligerita peinadita nada más fue una probadita porque realmente hoy se va todo, todo esto va a cambiar este panorama tan hermoso, tan bonito, pues hoy va a tener un cambio radical. Y qué bueno que estas flores 100% mexicanas, producidas por manos mexicanas, pues se van también al extranjero. Pues si les gustó el video, regálenos un like este, allí en, en YouTube, compártanlo con algún amigo. Si les gustó, también en Facebook, si nos siguen, regálenos un, un bonito like y compártanlo para que nosotros sigamos generando más contenido. En estas últimas tomas estamos viendo a nuestros amigos que ya están este, pues muy, muy duros, muy tendidos con el, con el corte. Hasta la próxima, amigos, y les mandamos un fuerte abrazo a donde sea que nos sigan.